Hola a todos, bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar a hacer una crema de calabacín. Para hacer la crema de calabacín con queso tenemos los siguientes ingredientes: aceite de oliva virgen, mantequilla, cebolla, un poquito de patata, calabacín, agua, nata, sal, pimienta blanca y un poco de queso fresco. Sistema: vamos a poner el cazo a calentar a fuego medio. Y mientras calienta, añadiremos un poquito de aceite de oliva virgen y un poquito de mantequilla. Perfecto. A continuación, lo que haremos es añadir la cebolla. Añadiremos un poquito de sal para ayudar a pochar la cebolla y un poquito de pimienta blanca. Añadid poca, siempre es bueno que nos quede un poquito soso y rectificar al final, porque si no corremos el riesgo de que se nos quede salada. En cuanto coja fuerza el fuego, lo que haremos a continuación es cogeremos el calabacín, cortaremos más o menos a trozos regulares. También, en función de la prisa que tengamos, cuanto más pequeño lo cortéis, más rápido se cocinará y más rápido haremos la crema. Yo lo corto a un tamaño medio. Le añadiremos también un poquito de patata, que nos va a aportar cremosidad a la crema. Y a continuación lo que haremos es sudar todos los ingredientes poquito a poco. ¿Veis? Ahora lo vamos a dejar trabajar un par de minutos. Una vez transcurridos los 2 minutos y cuando tengamos las verduras pochadas, lo que haremos será añadir agua, justo que cubra y un poquito más. ¿Veis? Y pondremos a fuego fuerte hasta que hierva. Una vez que empiece a hervir, lo vamos a poner al mínimo, siempre que hierva despacito, y lo dejaremos más o menos unos 10 minutos. Una vez transcurridos los 10 minutos, ¿veis? Lo que haremos a continuación es apagar el fuego, retirar y procederemos a triturar. Bueno, una vez bien triturada y antes de poner al fuego, lo que haremos será añadir un poquito de queso, poquito también al gusto de cada uno. Hay gente que lo que hará es añadirlo al principio, yo os recomiendo que lo hagáis al final. Y ahora lo que haremos es añadir la nata. Si quisiéramos un poquito más de aceite de oliva virgen. Y acabaremos de triturar. A continuación ponemos al fuego y pondremos a hervir poquito a poco, suave. Si pusiéramos la crema muy fuerte es muy fácil que se nos agarre. Y la vamos a dejar hervir 1 minuto a fuego lento. Si queréis también, lo que podéis hacer es, en el queso, en vez de ponerlo dentro de la crema, presentarlo en el plato. Una buena guarnición para la crema de calabacín, o un buen acompañamiento, es salmón ahumado, que podíamos cortar en tiras, presentar al centro con unas almendras laminadas o algún fruto seco tostado, y luego servir la crema bien en su interior o aparte. Si os fijáis, yo la voy a poner aquí, veis que hay puntitos. En casa, que tendréis más tiempo si tenéis una Thermomix, un vaso licuador o el mismo Turmis, si le dais más tiempo, lo que conseguiréis es un color más homogéneo. Lo importante siempre es el gusto. ¿Veis? Y ahora, si quisiéramos, podemos añadirle también un chorrito de aceite de oliva virgen, que no le va a dar un buen toque y nos va a contrastar. ¿Veis?
Y así tenemos una crema de calabacín con queso fresco.